Pues sí. En capítulos anteriores. El mapa hacia Skywalker. Tú sabes cómo encontrarlo. ¿A dónde se lo llevó? Ya tengo lo que quería. Okay, César. Puede que Aiden me haya traicionado, pero tú de él me has decepcionado. Ask. No vayas tras ella. No acabará bien para ti. Y no te olvides de enterrar a Delmico y a su tripulación. Pero deja en paz a Corvus. ¿Sabes que esto la traerá hasta aquí? Cuento con ello. Star Wars Battlefront 2 Resurrección. Cuando te dije que podíamos practicar maniobras, no me refería a esto. Estaré bien, mamá. Deja de ser tan carca. ¿Tan carca? Pues esta carca te va a enseñar un par de cosas sobre los ANX y la seguridad. Una llamada entrante del Corvus. Se supone que tu padre no volvía en un par de días. Aiden, aquí es Vip. Te envío unas coordenadas. Tenemos que hablar. Vamos para allá. Tío Sri, qué ganas tenía de verte. Lo mismo digo, Zey. ¿Va todo bien? ¿Y tu madre? Buscando a mi marido. Me alegro de verte, Rip. ¿Dónde está Dee? Estaba investigando rumores para la resistencia en el sistema Jinata. Algo llamado Proyecto Resurrección. Está desapareciendo a gente y la General Organa cree que la Primera Orden tiene algo que ver. Me sorprendí cuando mis escáneres detectaron al Corvus Impilio. ¿Qué has descubierto? Nada. La nave estaba vacía y todo el planeta ha sido destruido. Busqué por todas partes, pero ni rastro de él. Así que miré los registros de la nave y encontré esto. Antes de Pilio, Dee visitó a Azula, un planeta en los límites del sistema. Allí habrá alguien que sepa qué le ha pasado a papá. Eso espero, porque es nuestra única pista. Rip, pon rumbo a Azula. Sí, señora. Dee no está aquí. ¿Te ha enviado para ayudarnos? Seguridad Jinata ha secuestrado ya a muchas familias y estamos desesperados. Alguien intercepta la señal.
Son naves de seguridad, Jinata. Hombres de Kree. ¿Qué está pasando? Tenemos compañía. El Rip, necesito tu experiencia y análisis en el puente. Fey. Sé que es repentino, pero estás preparada. Nos vemos en el andar. Vale. Los azulanos dijeron que Jinata secuestraba familias. Deben de estar buscando más. Así es. Aquí Lima Kai, de la nave Oportunidad, llamando al Corvus. Rendíos antes de que esto se ponga feo. Justo iba a decirte lo mismo. Clef dijo que eras de nada. Pero bueno, al menos lo intenté. Hasta nunca, comandante. A mí no me gusta. ¿Puedes acercar el Corvus a esa fragata? No hasta que acabes con esas naves. Puedo esquivar asteroides o láseres, pero no ambas cosas. Veo cazas estelares y transportes. ¿En cuáles me concentro? No debe quedar ni uno. Sígueme y ten cuidado con esos asteroides. ¡Bien hecho, mamá! Tranquila, mamá. Recuerda lo que me enseñaste. ¡Derribemos esos cazas! ¡Hecho! Los escáneres revelan que los transportes están casi vacíos. La gente de Glen debe desencontrar a los azulanos y trasladarlos en ellos. Objetivo destruido. Fey, derribemos esos ala V. Te sigo. ¡Ay, mierda! Vale. ¿Dónde? Convoy destruido. Hoy no vas a secuestrar a nadie más, Lima Kai. ¿Eso crees? Tengo que cumplir una cuota. Si no lo hago aquí, lo haré en otro sitio. No lo creo. No vas a ir a ninguna parte. Tenemos que parar la fragata de Jinata. El Rip, atrae sus disparos. Atacaremos sus motores. Recuerdo. Te sigo. ¡Estate quieta! Si no quiero... Ya.
Aiden, Lima Kai va hacia ti con un caza estelar N1 muy modificado. Y cuenta con cazas pesados de apoyo. Distraeré a Lima Kai, acaba con sus pilotos. ¡Ey, espera! Es tarde. Es igual de cabezota que la madre. Uno menos. Ahora le toca a tu amigo. Puedo distraerlo, pero no eternamente. Tú puedes. Solo concéntrate. Vale. ¿Terminaste con sus amigos? Estoy en ello. Ok. Pilotos de apoyo abatidos. Sí, estoy de camino. Me han dado. Dime que estás bien. Estoy bien, ten cuidado. Lima Kai vuelve a por ti. Yo me ocuparé de él. Tú ponte a salvo en el Corvus. Sí, señora. ¿Lo has visto, Azula? Ese planeta es una pesadilla. No sé a dónde envió Gleba a esos niños, pero seguro que les está haciendo un favor. ¡Usa el pulso de iones! Ah, bien pensado. Eso desactivará las bombas antes de que exploten. No. ¿Pero esto quién ha empezado esta batalla? Mamá vuelve, ¿sabes? O sea, estoy detrás de él. A disparar todos nuestros misiles de impacto a la vez. Fey, el Corvus no tiene armas desde hace décadas y lo sabes. Sí, bueno, pero ellos no. No lo saben. Buen trabajo, soldado. Aún hay más. Nos lo contaron todo. Glenn capturó a Dale cuando se topó con el proyecto Resurrección. ¿Dónde está? No vas a creerme.
Aiden, ¿por qué le pediste a Zay que se quedara en el Corvus? Lo hizo muy bien en Azula. ¿Podría sernos útil a ti? Gleb es una parte de mi vida que me gustaría olvidar. Una cosa es que Zay sepa mi pasado y otra que se lo encuentre de cara. Es verdad. Al menos nieva. Qué bien. Esto no es nieve. Es ceniza atmosférica. Restos de la operación Ceniza. Vestigios de una ciudad que lleva décadas muerta. ¿Sabes qué? Voy a dejar de hablar. Mejor. Aiden, mira. ¿Qué es eso? Gracias por el follow, David. ¿Qué han hecho? Vamos. Si encontramos a Gleb, descubriremos qué le pasó a Bell. Podrás volver con la resistencia y averiguar qué está pasando. ¿Qué tal? Oí que aún vivía gente aquí. Creía que Gleb había abandonado Bardos cuando lo hizo el Imperio. Me equivocaba. Vale. Me toca. ¿Preparada? Espérate. No sé qué es. Sí, el chaval de ayer, ¿no? Que yo sepa. Por el nombre al menos. Es Gleb. Lo era, más bien. Tirad las armas. El protectorado ha dejado de resultar útil para el proyecto Resurrección y la Primera Orden. El proyecto Resurrección. Secuestrando niños. Dirás rescatando. Convirtiéndolos en un ejército como jamás ha visto esta galaxia. Jamás. El Senado no lo tolerará. El Senado y el resto del sistema Hosnian ya no son más que cenizas. Las luces rojas del cielo. Preciosas, ¿verdad? La República lleva décadas sin hacer nada. Pero nosotros nos hemos estado preparando para este día. Verás, Aiden. Espero que valores que hoy, precisamente hoy, haya decidido acompañarte. En el lugar en el que me lo arrebataste todo, nuestro escuadrón, mi familia, he esperado mucho para hacértelo pagar. Primero con Dell, así es. Y ahora con tu hija. No. ¡Qué hijo de puta!
Averiguad qué saben de la resistencia y después quemad la ciudad. He tenido que vivir en tu galaxia, Eden. Ahora te toca a ti vivir en la mía. Hijo de puta, tío. ¡Sorpresa! Coño, ¿cuántos resisten? A cambiar este arma es una puta mierda, tío. Echémoslo. Vamos. Esta no es mucho mejor, ¿sabes? Pero al menos es más divertida. Elimínate esta. Y corre. A mí. Que mira cómo aguanta. Sorpresa. ¡Ay, a tope! ¿Qué pasa, Pérez? A la toma por culo, corre. No, 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 fuera, bicho. Vale, 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 vale. Clones, 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 aunque todavía no lo sepa. ¿Esto desde cuando tengo un lanzallamas? ¿Modo nazi activado? ¿Qué te cuentas? Toma. Pues nada, aquí haciendo volar clones. Me pica. Por supuesto, tío. Siempre. Yo vivo con eso, tío. No. Cúrate que la he liado, cúrate que la he liado. Vale. Te debo una. Están quemando judíos, hombre. Técnicamente están quemando una civilización entera, así que... Había entendido, tío. Ay, muérete. No hay mucha diferencia. No, la verdad es que no. Yo también.
Estaba por culo, corre. Corre. ¡Hostia! ¡Oh, a ti no te había visto! Piratea. Piratea, te he dicho. Piratea. Necesito que lo rompas. Tío, busca balizas de socorro por la ciudad. Refuerzos en la planta baja. No te pongas en medio. ¡Granata! ¡Ah! No. Vale. No, 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 no. ¿Solo hay dos balizas? Tienes razón. Vamos a por ti. Me cago en tu... Buah. Una polla. Corre. Vale, pito, pito, pito. Esos caminantes son peligrosos y rápidos. Podría sernos útil. Quiero convertirme en objetivo. Quiero caminar. Adiós. Cúrame. Gracias. ¡Corri! ¡Corri! Oh, mierda. Acabar con ellos, del primero al último. ¿Esto qué hace? Vale, marca. Somos conscientes de que... No tengo ni idea de dónde está el objetivo. En teoría es por aquí, pero tengo mis dudas ahora mismo, ¿eh? Vale, acabo de pisar a uno. No, no, no. Que no muere. Vale, ¿ves? Si es que con paciencia y saliva. Qué bueno, hay una aquí también, te digo. Así que un cambio a tiempo. Abajo. Vale. ¡Ey!